Hola amigos, yo soy Eloy Barraza de Iniciativa Chicago. El día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Durango, en la envasadora de Apaluz. Estamos acompañados con el empresario dueño de esta marca, Jorge Burciaga. Gracias por tenernos, Jorge. Gracias a ti, Eloy. Muchas gracias por la invitación. Él nos va a comentar un poco acerca de esta mezcal, que es 100% duranguense, sí. Y su historia. Sí, claro. Nosotros somos productores de mezcal artesanal de Durango. Tenemos otra categoría que también es la ancestral. Fuimos los pioneros en incursionar en ancestral aquí en Durango. Aquí atrás tenemos unos agaves, que es la materia prima con lo que se hace el mezcal. Es un agave silvestre que predomina en Durango. El nombre científico se llama durangensis y el nombre común es el cenizo. Con este agave nosotros fabricamos la mayoría de nuestro mezcal. Y hacemos también con otras variedades como el tepemete, el castilla, el masparillo, el verde, que es el salmiana. Con esas variedades también hacemos mezcal, pero son más difíciles de conseguir y el que predomina más es el durangensis, que es de aquí de Durango. Qué bien, ¿y cómo nace el nombre de Apaluz? ¿De dónde viene ese nombre? Fíjate, mi papá, él fue el fundador de la empresa de Apaluz, él y mi abuelo. Ellos dos crearon esta empresa en Santiago Basquiaro y desde entonces hemos estado trabajando. Él fue también un pionero para la denominación de origen de Durango, del mezcal, cuando estaban haciendo que todo funcionara, que todo se organizara muy bien. Él impulsionó ahí, sacamos el número 17 más o menos para nosotros poder usar la palabra mezcal ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Y en el Consejo Regulador del Mezcal también fuimos de los primeros, somos el número 63. Entonces ahí entran oaxaqueños, entran personas que tienen derecho a usar esta palabra como de Zacatecas, de los primeros 5 estados que entramos, ahí fuimos nosotros. Y te digo, él fue un gran impulsor que hizo que esto sucediera y que fue una estructura muy sólida, pues porque sin eso a lo mejor ahorita estuviéramos ahí tambaleando, ¿no? Y ya esto te ayuda a que haya muy buena macizez y nos da mucho, mucho apoyo a nosotros pues, para poder incursionar en mercados externos, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, Asia. Entonces el producto mezcal de aquí de Durango ha estado ya creciendo y ya se está exportando. Sí. ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Qué tal los volúmenes? ¿O cómo ve usted, cómo ven ustedes los mezcaleros las ventas de este producto, la demanda? Sí, mira, yo cuando comencé a apoyar a mi papá en el negocio, pues yo me acuerdo que estaba terminando la prepa, empezando la carrera, y íbamos a ferias aquí, a la feria de Durango, uh-huh. Y ofrecíamos mezcal con edecanes y teníamos ahí una barra. El gobierno siempre nos ha apoyado mucho, entonces en vez de nos daban el stand gratis, pero nunca batallamos mucho al principio para vender botellas porque la gente o se agarraba la garganta o se agarraba el estómago de que era algo difícil de tomar, pero no, pues ahora cada vez es más fácil porque pues la gente lo va pidiendo, lo va conociendo y dice, ay, sí está rico, sabe a quiote, sabe ahumadito, ¿va? Entonces son sabores o terroso, así terroso, capta uno el sabor, sí, de la tierra, especiado, en vez hay unos notas así también como herbales, entonces todo eso nos ayuda mucho y también pues que la gente ya lo ha ido conociendo bastante, entonces eso va haciendo que exista la demanda y pues que se vaya vendiendo un poquito mejor. Y de hecho allá en Estados Unidos, de hecho nos ha tocado hacer eventos juntos allá en Chicago, sí. ¿No? En varias ocasiones y nosotros hemos visto cómo se ha posicionado el producto mezcal, que en la actualidad de hecho tiene hasta 2 o 3 veces
mayor el valor que el tequila en cuestión de precio. Sí. Entonces sí hay una demanda que se está incrementando en el extranjero. Y pues la verdad nos da mucho gusto que un empresario de Santiago Papasquiaro, que somos paisanos, sí, claro, esté posicionando esta marca en un nivel muy, muy reconocido. Y pues es un orgullo para nosotros y también felicitarlo muchas gracias por esa iniciativa, ¿verdad? Que pues está creando empleos, es una rama económica importante y aparte que están poniendo el nombre de Durango en alto, ¿verdad? Con nuestros productos. Entonces a una Jorge Burcía, una persona con mucha iniciativa, por eso está en Iniciativa Chicago. Muchas gracias. Gracias por tenernos. No, gracias a ustedes, y la verdad es que también igualmente te reconozco toda la labor que estás haciendo, y yo sé que no es fácil, que se ocupa mucho trabajo, mucho tiempo y también recursos financieros para lograr lo que estás haciendo. Te felicito y es mi respeto, de veras. Sí, es algo de valorarse. Muchas gracias, y es apoyándonos unos a los otros, claro, claro, los empresarios, y dando difusión. Creo que pues todo lo que Durango produce, cosas muy buenas, hay mucho talento, hay mucho empresario talentoso. Entonces es cuestión de la verdad coordinarnos y hacer cosas juntos para avanzar y sacar a nuestro estado adelante, claro, crear fuentes de empleo y posicionar productos tan ricos como es el mezcal Apaluz. Sí, y que se hacen en Durango. Exactamente. ¿Cómo está, mi gente? Aquí nos encontramos en el municipio de Durango, en el ejido Nicolás Romero. El día de hoy nos encontramos con el maestro destilero David Burciaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por tenernos. Ellos son de la marca Apaluz y Doña Natalia, y en este lugar es donde destilan el mezcal. ¿Qué nos puede comentar del proceso que conlleva desde que cortan la penca hasta que sale el mezcal? Esto viene siendo la agave. La gente, por ejemplo, aquí observamos los burritos. Desde donde viene siendo el monte, lo que es aquí, lo que es la colina, la gente lo corta, allá lo encuentra con sus hojitas en sí, lo corta y le quita todos estos excedentes que aquí podemos ver. Que viene siendo lo que es donde vienen las espinas del agave. Esos son puras fibras, no nos sirve nada, no tiene azúcar. En cambio, lo que es el agave, lo que es el centro, está completamente lleno de azúcar. Aquí ya que ellos lo cortan y lo bajan aquí, lo que sigue es cocerlo, para que liberen sí su azúcar y sus sabores y tenga un sabor como a carbón, a más natural, que es lo que tienen nuestros mezcales. Aquí empezamos, ponemos leña de guisache, que es como la que observan en la parte de atrás. Prendemos la leña de guisache y después le echamos lo que es la piedra encima. La piedra tiene que calentarse porque va a ser la que va a cocer nuestro agave. Después de que juntamos la piedra y la leña, se le agrega el agave, es una pirámide de agave, y la recubrimos por la parte de afuera con sábanas y tierra, y eso va a durar ahí cociéndose 4 días, lo que hace que la piña cambie de color, libere todos los azúcares y le empiece a escurrir miel. Esta mosquita aquí también nos ayuda mucho porque trae levadura, en sí agarra las levaduras de allá, las pasa para acá, traen polen, traen muchas cosas que nos ayuda a que nuestra fermentación sea más rápida. Ayuda al proceso. En la descomposición. Entonces, por ejemplo, ¿este sotol, por eso es diferente? Sí, este sotol, por eso es diferente. ¿Diferente tipo de agave? Sí, los señores lo que pasa es que encuentran sotoles en la sierra, y en vez de dejar que se echen a perder, pues los cortan y se los traen y los echamos, los combinamos. Un sotol, dos, no cambia el sabor, nada. Necesitas una piel entera de sotol o mitad y mitad para que cambie el sabor. Entonces, de aquí lo que tenemos que hacer es molerlo, hacer que sean más pequeños los pedacitos para que en sí la partícula, lo que es la levadura, entre a más a fondo y vaya liberando, se vaya comiendo el azúcar y vaya transformándolo en alcohol. Esto lo pueden moler con esta máquina o con hacha. Mira, lo molemos, se puede moler con hacha,
O también hay otro, no me recuerdo el nombre, que es con una piedra. O sea, lo van aplastando nada más. El chiste es que se vaya haciendo lo más pequeño que se pueda. Aquí lo más recomendable, nada más que no lo hemos implementado, sería también aplastarlo así como con una piedra, con un burrito. Después de la molienda, pasarlo a la pulverizada, podría ser el nombre. Entonces, de aquí pasa la fermentación, depende del clima. En invierno podríamos decir que dura una semana y en verano dura 3 días, 4 días. Se puede reducir hasta la mitad del tiempo. ¿Qué es lo que la fermentación? ¿Qué es lo que hace que se come el azúcar y transforma en alcohol? O sea que entre más caliente es el proceso más rápido. Es más rápido. La destilación consiste en hacer hervir el agua, captar el vapor y hacer que ese vapor se vuelva a convertir en agua. Con eso separamos los medios, lo que viene siendo el alcohol, lo que viene siendo el agua. Como el alcohol es menos denso que el agua, se evapora primero. Y esa es la forma en la que separamos nosotros nuestro mezcal. Por ejemplo, aquí vamos a pasar primera vez. Primero hay que echar el gabazo y el líquido que tenemos allá. Aquí abajo tenemos un cazo de cobre. Abajo está la lumbre, lo que son las chimeneas. Entonces echamos todo lo que viene siendo el gabazo y el líquido aquí y empieza la primera destilación, que es donde sacamos el agua vino. Entonces en la destilación empieza a hervir aquí el cazo de cobre. Este aquí lo llamamos viejo. Aquí capta todo el vapor y corre por aquí. Aquí ahorita no se alcanza a observar porque esta agua viene del arroyo. Viene, cae aquí y se regresa atrás al arroyo. No pasa por ningún proceso, ningún químico. Solo es agua corriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enfría? Nuestro vapor. Aquí viene como una manguera de cobre que va dando vueltas. Ahí se ve un tanque, ¿eh? Sí, es un tanque de cobre, es una manguera de cobre. Va dando vueltas y acá le sale el tubo por este lado. Ahí enfría el vapor y se convierte en agua. Nuestra destilación es a base de... Hay gente que esto los tiene de acero, de acero inoxidable. Hay gente que todo... Este se llama un alambique. Es un nombre profesional que se le puede decir. Hay gente que lo tiene de puro cobre y nosotros lo tenemos de madera, que viene siendo madera de encino. Y por ejemplo, donde estamos pisando, que son los camones, que son los que tapan el cazo, porque el cazo es redondo. Vienen siendo de una madera que se llama sabino. Allá en donde hay ríos o arroyos, se caen de repente unos árboles, pues son árboles viejísimos, de unos 200, 300 años. Entonces, se cae un árbol de esos y empiezan, nos avisan que si queremos un pedazo, un corte para hacer ese trabajo. En nombre de Dios hay mucho sabino en los arroyos, sí, ¿no? Hay mucho. De allá nos los traen, de hecho. Ajá. En nombre de Dios. En nombre de Dios grande. Y por ejemplo, esto los acabamos de cambiar, pero los antiguos camones tenían como unos 50 años, 45, desde que empezó la vinata estaban esos camones. Bueno, entonces pasa la primera rectificación donde pasamos lo que es el gabazo y el líquido, el jugo que tiene el gabazo, ¿verdad? De ahí juntamos un bote de 200 litros, más o menos a cada cazo que usamos. De ahí salen 4 cazos para cocer, ¿verdad? A cada uno le sacamos 40 litros de agua vino. Lo echamos en nuestros garrafones, en nuestros tambos. Ya de ahí lo volvemos a vaciar, ya puro líquido, que viene siendo el agua vino. Y de ahí se rectifica y sale lo que es el mezcal. Y ya es el proceso. Ya desde ahí sigue como nuestro maestro, nuestro cliente lo pida, de la graduación alcohólica. Aquí mismo se puede maniobrar la graduación. Por ejemplo, al principio sale un mezcal de 80 grados. Si echamos unos 200 litros, salen unos 20 litros de 80 grados. Después salen unos 20 litros de 50. Después salen otros 20 litros de 40. Y así va bajando. Y conforme vaya bajando, y puedo variar la graduación alcohólica que queramos tener en nuestro mezcal, en nuestro producto.